Creo que de pasar de catedral que aún mantenía ese espíritu un poco, o yo mantenía un espíritu un poco romántico, heredado del grunge, como heredado un poco de esa cultura como medio americana, post Neil Young, como un poco, había un romanticismo detrás, había también las emociones como contestatarias, había cierta rebeldía. Pero lo que yo buscaba iba más emparentado al hardcore radical, iba más emparentado al punk hardcore, iba más emparentado al metal, que fue mi primera escuela. No, una huevonada mía, que entre que no dije la frase que quería ahí, pero igual iba como bien. Tal vez ese proceso de identificación fue mucho más allá porque nuestra pretensión nunca fue de género. Tuve que bajar y yo quería reír, pero me hicieron correr y yo quería reír. Y fue detrás de esas emociones que un poco radicales y también unas emociones de un poco de ponerse a la defensiva, ¿no? Como que Bogotá y en general Colombia tal vez propicia una defensa con ataque, que es algo curioso, ¿no? En el traje nunca generamos el ataque, pero sí generamos una contundencia tal que irritaba, que era a veces incómoda. Esa era nuestra herramienta, esa era nuestra violencia. Hoy, el día no es hoy, me robaron lo que llevo aquí, de yo me tengo que despedir sin más. De una vez, uno, dos y tres, después de todo me tuve que bajar y no quería reír. Pero me hicieron correr, todos queremos reír, pero nos hacen correr. A mí me parece que ese es. Listo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a la intro?